Sana, oh sana, oh sana la
en nombre del Señor. Hosanna. 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 Abrazo con amor a todos y los invito a vivir con gozo esta Semana Mayor. Permítanme darles unas herramientas. Son solo unas herramientas que ustedes y yo necesitamos para la vida. Ayer le compartía a mi mamá en su preocupación por toda la agresión, por las amenazas que han hecho a mi vida, por el maltrato a mi familia. Le compartía algo que el Señor me muestra y me inspira en su palabra. El rey David fue golpeado hasta en su propia casa, por su hijo Absalón. Y cuando el rey David pasaba, el hombre que hablaba de Dios, el hombre que le cantaba a Dios, el hombre que se gozaba cantándole al Señor, fue calumniado, fue injuriado, fue tratado por ser, dizque, un rebelde. Y dice la palabra, lee tú, es que me cuesta leer esto, pero léelo tú. Entonces Abisaí, hijo de Sarri, le dijo al rey: ¿por qué este perro muerto ha de ofender a su majestad? Le dijeron a David,
no se deje. Y no le dijo cualquier cosa. Ese perro muerto, refiriéndose al maligno, al mal. Nadie. Si no, Dios mío. Y David le contestó: este no es tu asunto. Esta no es mi batalla. Esta batalla es del Señor. Y Él traerá victoria. Cuando a ti te injurian, cuando a ti te calumnian, cuando a ti te maldicen y te maldicen y te amenazan y te desean la muerte, dijo David: el Señor dio permiso. Y si el Señor dio permiso, Él es el que le da orden a todo. Y quizá cuando el Señor vea mi aflicción por las maldiciones, por el desprecio, por la agresión que me dan, dijo David, el Señor enviará bendiciones a mi vida. Esta palabra es para ustedes. Abuelita, cuando usted le dice a los nietos: vamos a orar, en esta Semana Santa no me juegan. En esta Semana Santa nos vamos a la iglesia. Yo no quiero ir, abuelita, usted con sus bobadas, sus pies. Abuelita, cuando Dios permite que el mal golpee hasta las propias familias, las maldiciones y las agresiones que nos llegan, Dios escucha todo y se convertirán en bendiciones para tu vida. Vienen bendiciones grandes. Los invito a entrar a la Semana Santa con 4 protocolos para estar en la presencia de Dios. Mi querido, y un aplauso a nuestra policía. Le hago una pregunta. Venga, le hago una pregunta. Cuando usted se presenta al cargo más alto, ¿cuál es? Dios y patria, el lema de nosotros. Dios y patria. Y de pronto llega el general. ¿Usted cómo se presenta al general? ¿Cómo le dice? ¿Qué hubo, general? ¿Qué más? Con todo el respeto, me paro firme y me dirijo al superior jerárquicamente. Mi general, ¿qué ordena mi general? ¿Qué ordena mi general? Muy bien, gracias. Fíjense que hay unos protocolos para presentarle, y muchas gracias al general y al comandante, al coronel. Ha estado aquí toda la policía acompañándonos con las mejores señales del cielo. Ya las estoy viendo, ya se las dije, las mejores señales del cielo, porque todos los colombianos son personas buenas, porque el que nos creó es bueno. Y esta es la tierra más bella que Dios nos ha dado. Cuando yo llego a la casa de mi mamá y de mi papá, yo los saludo: papi, mami, hola, papá. Ay, mamá, gracias, huele a carne asada, a papas fritas, chips, a plátanos y a pega. Mamá, papá, los amo, ustedes son para mí lo más grande. Fíjense que acabo de hacer 3 cosas, pero me faltó lo más importante. Cuando yo llego a la casa, si quiero poner contenta a mi mamá, si, ay, mi maestro, me alegra, Juan David, verte, me haces un la mayor ahí, una, yo le cantaría a ella: madrecita, abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda. No, pero si la quiero conquistar, le canto. Ella es santanderiana, ya sabes lo que le canto. Campesina santandería, eres mi flor de romero. Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque en tus labios tienes miel de mis cañales. Y mi mamá: ay, mijito, llegó mi tesorito, me dice mi mamá. Y mis hermanos: ay, si ve.
mismo para Dios. Lo mismo para Dios. Lo mismo es para Dios. Y levantan esas palmas con gozo. Si tú quieres entrar y si tú quieres que Dios se haga presente donde tú estás, dice el Salmo 100, entra, entra a la presencia de Dios cantándole. 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 Con alegría. Con alegría. Eso no nos puede faltar. Porque si yo llego a cantarle a mi mamá, negrita, tú viniste en la noche. No, hasta esa la tengo que cantar. Negrita, tú viniste en la noche de mi amargo penar. Y si mi mamá estuviera aquí, por allá, yo creo que ya está bajando, porque dice, voy a ir a cantar con mi hijo también. Lo mismo Dios. Cuando Dios escucha el canto de sus hijos, Él se goza en ellos y viene a obrar prodigios. Necesitamos católicos que le cantemos a Dios con alegría. Qué lindo el estereopicnic. Me gusta que vayan los jóvenes al estereopicnic. Y van y cantan y uno los ve enloquecidos y uno los ve lavados. Qué lindo que los que creemos en Dios nos reunamos para cantarle al Señor en esta Semana Santa. Pero con alegría. ¿Dónde está la alegría? Lo primero, así como dice, firme mi general, lo primero, a Dios no hay que decirle firme, hay que cantarle con alegría. Tú quieres traer a Dios, empieza a cantar con alegría. Vuélvete loca allá en la casa cantando con alegría. Allí donde el diablo quiere entrar, canta tú con alegría. Y cuando tú cantas con alegría, Dios se hace presente. ¿Y qué le canto, Padre? Eso está bueno. Y dice la palabra en el Salmo 100, lean el Salmo 100, por tiempo voy rápido. Todos aclamaban al Señor con palmas. Y lo entrad con cantos de alegría, alabándolo. Y con cantos de adoración. A ver, Kirius, los reto. Los voy a retar. ¿Qué es la alabanza? Yo entro y yo digo, voy a cantarle a Dios con alegría. Y dice, cantos de alabanza y de adoración. Una señora me decía, la alabanza es rápida y la adoración es... No, hay adoraciones que pueden ser rápidas y hay alabanzas que pueden ser breves. Y hay alabanzas que nos llevan a la adoración y hay adoración que nos lleva a la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Es cuando tú levantas tus ojos, es cuando tú levantas tus manos, es cuando tú mueves tus pies y dices con el Salmo 8. ¿El Salmo qué? ¿El Salmo qué? Oh Dios, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna, las estrellas que has creado, ¿quién soy yo para que hagas obras tan grandes por mí? La alabanza, cuando tú le cantas con alegría a Dios en alabanza,
Tú reconoces que puede haber enfermedad en tu casa, pero Dios está obrando con sanación. Que puede haber esclavitud, pero Dios rompe cadenas. Que puede haber hambre, pero Dios da provisión. La alabanza es el reconocimiento de las obras hechas por las manos de Dios en tu vida y en tu familia. ¿Y quién dijo amén? No los escucho. ¿Y quién levanta esas palmas? ¿Por qué lo alabas hoy? ¿Por qué lo alabas hoy? Yo lo alabo porque ha sanado mi familia. Yo lo alabo porque ha manifestado su gracia y su poder en mi familia. Yo lo alabo por todas las bendiciones que me da. Yo lo alabo porque ya soy abuelo. Yo lo alabo por todo. Lo alabo por las obras que ha hecho. Y cuando tú le cantas con alegría a Dios, alabándolo, reconociendo que sus obras y sus prodigios son grandes, Él se goza en ti y en tu casa. ¿Quién lo quiere alabar en esta Semana Santa? A ver, una alabanza. Un ejemplo de alabanza. Vamos a escuchar un ejemplo de alabanza. A ver. Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Kirios todavía no me ha convencido. Porque esa, les dije, alabanza. Y la alabanza son las obras. Yo canto por las obras que ha hecho. ¿Me entiendes? ¿Quién dijo amén? Qué lindo, muy bien. Son las obras. Se va a hacer el predicador. A ver. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia. No. No, quiero una canción que sea de alabanza. Es decir, fíjense, es importante para vivir estos días santos. La alabanza es reconocer, lo vuelvo a repetir, las obras de Dios en mi vida. Él te sanará. Tú tienes tantas de alabanza, Ana María, de abrir los sepulcros, de sanar. Y tú tienes tantas de adoración. A ver, una de alabanza. Miren qué bonito el ejercicio, ¿ah? ¿Eh? Esa es una alabanza, por ejemplo. A ver, Ana María, una tuya de alabanza. No de adoración, de alabanza. Quiero alabanza. Una canción donde tú con alegría le dices al Señor: Señor, tú me sanaste. Señor, tú rompiste las cadenas que había de odio, de rabia en mi familia, en mi comunidad. Señor, tú sanaste a mis hijos. Señor, te doy gracias por este hijo que tú me diste. A ver si me convencen. Eso es alabanza. Cuando yo siento que no puedo. Ahí está más, una alabanza. ¿Quién la quiere cantar? Aún en la noche más oscura. Esa es una alabanza. Siempre conmigo estás. Nada me faltará. Amén, amén. A nada temeré. A nada temeré. A nada. Muy bien, un aplauso a Kirios ahora. A nada temeré, porque tú estás conmigo y tú estás obrando prodigios
Muéstrame a los niños de la comunidad. Muéstramelos a ellos. Muéstrame esas palmas. ¿Quién alaba a Dios? Ana María, si la alabanza es cantar con alegría lo que Dios hace en mi dolor, en mi enfermedad, en mi miseria. Por eso empecé, cuando yo contemplo el cielo, obra de tus manos. Qué linda sería una canción con el Salmo 8. Sería la canción más linda de alabanza. Es reconocer las obras de Dios y cantarle con alegría porque está obrando en mi vida. ¿Y qué es la adoración? Si la alabanza es reconocer las manos del Dios que obra prodigios, la adoración es reconocer el corazón de Dios, el trono de Dios. Y ahí sí estaba la otra canción. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Por siempre. Amén. Amén. Muy bien. Por eso puse el ejemplo con mi mamá. Lo primero que yo entré fue cantándole: abre el balcón. Y después le dije: mamá, gracias por la sopa, gracias por la comida, gracias por lo que me hizo, gracias por arreglar mi ropa. Y después le dije: mamá, usted es el ser más bello, y vengo para abrazarla, y vengo para amarla, y vengo para, hoy me voy a quedar aquí abrazándote contigo. Eso es lo que pide Dios. Primero, que le cantemos con alegría. Segundo, que reconozcamos con el canto de alegría que Él está obrando en nosotros. Tercero, que tú reconozcas que el que está obrando es un Dios todopoderoso que está en su trono y que está contigo. Digamos: entrad, entrad con cantos de alegría, con cantos de alegría, alabándolo, alabándolo, adorándolo, adorándolo, dándole gracias, dándole gracias, e invocando su nombre, e invocando su nombre, e invocando su nombre, e invocando su nombre. Si ustedes hacen esto, lo tienen todo. Si ustedes hacen esto, lo tienen todo. Y este mensaje de manera especial a los que están en casa, a los que están enfermos, pónganlo en práctica y van a ver cómo se levantan hoy por el poder de Dios. Muy importante invocar el nombre de Dios. Qué linda la lectura que acabamos de escuchar. Dios me ha dado lengua de iniciado. Dios me está dando una lengua de iniciado. Yo veo a María José, mi princesita, que ya está hablando. Y yo digo: y esta pequeñita está en todos los diálogos. Moisés, su amigo, ellos hablan. Y dicen: pero estos niños, 2 años. Y están en todo. ¿Y por qué aprendieron a hablar? Porque están aprendiendo de sus papás y de los abuelos también. ¿Y nosotros qué hablamos? Dios me dio una lengua de iniciado, de iniciado. Yo estoy como María José. Yo estoy apenas hablando. ¿Y por qué estoy hablando? Porque es Dios el que me está enseñando y me está dando lengua de iniciado. ¿Para qué? Para decir al que está triste, al abatido y también al que es rebelde, una palabra de aliento. Me gustó ese grito. Porque no es cualquier palabra, porque no es cualquier palabra. Es una palabra de aliento, de aliento.
y el aliento es el Espíritu de Dios. Y cuando se transmite el aliento de Dios, hay sanación. Y Dios ya está sanando aquí, porque ustedes están recibiendo una palabra de aliento. Por eso dice Jesús, y por eso lo vive el rey David, que me insulten, que me escupan, que me calumnien. No endurecí el rostro a los que me daban bofetadas. No me escondí ante los que me escupen. ¿Por qué? Porque el Señor es quien me ayuda. Porque el Señor es quien me ayuda. Porque es el Señor el que me ayuda. Este organismo del Estado de Derechos Humanos, me llamaron esta semana también y me decían: padre, frente a todo lo que usted está viviendo de agresión y de amenazas, usted va a tener la protección, porque lo hemos visto, porque es evidente lo que está pasando. El obispo me dijo, Chucho, quiero bendecirte y felicitarte, porque yo no vi un video manipulado, yo no vi un video sacado de contexto. Escuché toda tu homilía y el mensaje que diste, hasta un mensaje hermoso con el padre Alex, fue un mensaje de esperanza. Jamás, jamás, dijo mi obispo, he escuchado que dijeras: compren pistolas y alisten los cuchillos de las papas, su merced. Y compren pistolas. No, jamás. Qué tan querido el obispo. Vi a un sacerdote dando esperanza al pueblo, y es lo que tenemos que hacer. Por eso es mi apoyo y bendecirte, para que estés allí. Y le agradezco a este organismo del Estado de Derechos Humanos que me dijo: le vamos a mandar unos profesionales en salud mental para que usted duerma tranquilo. ¿Cómo ha dormido, padre? Yo me ha tocado con despertador porque padre, pero lo siento como tranquilo. Lo siento tranquilo, padre. Sí, porque cuando nos golpean a los que creemos, nosotros tenemos un Dios que nos ayuda. Y si Dios permitió que a su hijo le escupieran en la cara, y si Dios Padre permitió que a su hijo lo golpearan, y si Dios Padre permitió que le rasgaran sus manos y sus pies, prepárense para la homilía que viene el Viernes Santo, pero de manera especial el sábado de resurrección. Prepárense para el sermón de las siete palabras. Porque si Dios Padre permitió que le rasgaran y le abrieran el costado a su hijo, es porque Dios Padre sabía que hay una victoria mayor de gloria y de poder. Es porque viene un prodigio grande del cielo. Hermanos, y termino diciéndoles esto: yo sé que el Señor me ayuda, yo sé que el Señor está conmigo. Y como dice el libro de las Crónicas, allá en el capítulo 19 y 20, las batallas que vivimos aquí no son nuestras, son de nuestro Dios, que nos trae victorias a nuestra vida. Y aunque por todo lo que he vivido,
podría estar, como lo pueden leer hoy en el canal de la revista Semana, y este martes lo van a ver en Caracol, y este jueves voy a estar con un gran periodista. Yo le dije al obispo: Monseñor, yo al diablo no le tengo miedo, pero a este periodista sí le tengo miedo. Circombia, Dios mío, en las manos de Daniel Sampero Espina, y ahí estoy. Padre, ¿usted me va a dar la entrevista? Le dije: claro que sí, aquí estoy. Y este jueves ahí estaré, porque estoy invocando el nombre de Dios. Y porque lo más triste que me podría pasar no es que me escupan, no es que me peguen, no es que me maten. Lo más triste que me podría pasar es que yo no me pueda levantar un día para verlos a ustedes y predicar la palabra de Dios. Y por eso, los que entran en la presencia de Dios tienen que ir con alegría, tienen que hacer reír. Aunque estén tristes, hagan reír. Aunque tengan tribulaciones, el Señor nos ayuda. Y yo le alabo, y lo alabo en los momentos más difíciles, porque Él hace las obras más grandes. Y lo adoro, y reconozco su grandeza. Yo soy pequeño, pero tú eres grande. Yo soy débil, tú eres poderoso. Yo estoy en tinieblas, tú me traes luz. Yo estoy enfermo, tú me sanas. Dice el Salmo: Dios está cerca. Y yo quiero que Dios esté cerca de ustedes estos días santos. Y Dios está cerca de los que invocan su nombre. Dios le dijo a Moisés: liberarás a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. Y cuando el faraón me pregunte: ¿tú cómo te llamas, Dios? ¿Qué le diré? Tú le dirás mi nombre. ¿Y cuál es tu nombre, Dios? Yo soy el que soy. Yo estoy presente siempre contigo. Yo nunca te abandono. ¿Quién invoca el nombre de Dios? Se siente el aliento de Dios en este lugar. Aquí está Dios. Ya me escucharon. Sé que muchos ya me escucharon en el canal y están leyendo quizá la revista. No sé, hoy las revistas y estos días, lo que he dicho. Yo le agradezco al gobierno, yo le agradezco a todos los poderes del gobierno, yo le agradezco a la policía, yo le agradezco a Derechos Humanos, yo le agradezco al Gaula, a todos los que han puesto protección en este momento a mi vida. Pero no vale la pena gastar plata para cuidar a un ser humano. Más bien eso, que lo inviertan en los que pasan necesidad. No vale la pena gastar dinero para cuidar que pase el desgraciado que arma batallas. No, no vale la pena. Yo lo aguanto por la Semana Santa, pero no vale la pena que haya instituciones con los impuestos de un pueblo que les paguen para que me cuiden a mí. No, no vale la pena.
Yo le agradezco al gobierno de los Estados Unidos por la residencia que me dio y la posibilidad que me da de irme, y me dan y lo que le han brindado a mis sobrinos. Pero yo tengo la esperanza de que aquí es donde Dios me quiere, porque es aquí donde yo quiero estar. Los invito, y me pongo como ejemplo. Invoquemos el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios es decir: yo estoy aquí contigo. Esta mañana pasó algo que ni la policía, ni el Gaula, ni nadie, ni de derechos humanos estaban llamando. No sabían a qué hora salía el padre en el burro. Y llegó el burro. Y no había nadie. Y me voy a confesar con ustedes, yo estaba preocupado, porque yo dije: aquí se mide, aquí está. Padre, no puede salir porque no han llegado, nadie, está desprotegido. Y yo dije: no, yo no veo nada, yo estoy en un país bueno, y además Dios es bueno y me protege. Y entré en el burro, hasta el burro estuvo feliz. Hasta el burro se gozó, no se quería ir. Me dijeron: padre, que saquen el burro. No se quería ir, porque invoqué el nombre de Dios. Porque cuando tú invocas el nombre de Dios, aquí está el detalle más lindo. Ana María, ahí te estoy dando. Ven, ven para acá. ¿Cuál es el detalle? A ver si Ana María, y le voy a dar un premio. ¿Cuál es el detalle en la lectura de la pasión? El detalle donde empieza a revelarse todo el misterio. Te lo acabo de decir. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? No, 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 no digan los que ya lo saben. Silence, please. Y ahora dicen: ya está hablando inglés, es que va practicando porque se va para Estados Unidos. Por lo pronto voy a ir, pero a cumplir compromisos. ¿Cuál es el detalle? No sé. El nombre. Jesús. Ay, no, yo le quería regalo y ni por esa, ni soplándole. Tráeme la pasión, David, tráeme la pasión. Cuando Jesús dijo: tú eres el Hijo de Dios, le pregunta el poder del infierno: tú eres el Rey. Jesús dijo: yo soy. Yo soy. Sí, yo soy. Y cuando Jesús dice su nombre, ahí empieza todo. Ahí está la clave. Cuando tú proclamas el nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre? Él está aquí conmigo y no me abandona. Y cuando dice la palabra que Él dijo: yo soy. Y al que ustedes están juzgando, al reo que ustedes están juzgando, pues ustedes ahora me verán. Yo soy, y verán al Hijo de Dios sentado en el trono como juez, venir en gloria en las nubes del cielo. Aquí se reveló todo. Aquí Jesús dijo quién era. Y cuando Jesús dijo: aquí está el nombre de Dios, el infierno lo abofeteó. ¿Viste todo lo que pasó?
ha blasfemado, y se rasgaron vestiduras. ¿Qué está diciendo este? Y se rasgaron las vestiduras y empezaron a golpearlo y empezaron a gritarle: crucifícale. Pero ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el trono. Y el que era juzgado ahora se convirtió en el juez misericordioso de todos. Dios los bendiga, hermanos. Levanten esas palmas. Bienvenidos a la Semana Santa. Aquí estaremos en la presencia de Dios con cantos de alegría, alabándolo, adorándolo, dándole gracias e invocando su nombre. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has vivido. Tú invocaste mi nombre y aquí estoy, pues de tu lado no me he ido. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. A la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama. Fue porque te amo. No lo olvides. Nadie te ama como yo. Palmas al cielo. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre de Dios. Bendito el que viene en nombre de Dios. ¿Creéis en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, redentor y salvador? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica? Sí, creo. Digamos con alegría: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos alegramos de profesar. Que nos alegramos de profesar. En Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, con fe, cada uno pídale al Señor lo que necesite, y de manera especial nuestro compromiso en estos días santos. Con lengua de iniciado, aprendiendo de nuestro Padre, para llevar la palabra del Espíritu que da vida. Y si entra la muerte, si entra el mal, con la fe, con la humildad, con la gracia de la misericordia,
¿Qué necesitas de Dios? ¿Qué necesitas del cielo? Alábalo en este momento en tu corazón por esas obras que Él ha hecho en ti. Recuerda una obra que hayas recibido del cielo. El mismo que te ayudó ayer te ayuda hoy. Y te está esperando mañana. El mismo que trajo la salud a tu casa ayer, la trae hoy. Y la traerá mañana. Si mi pueblo, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. El pueblo que invoca mi nombre se humilla. Alaba, adora, le canta a Dios. Y se arrepiente. Yo lo escucharé desde el cielo. Yo lo escucharé desde el cielo. Yo sanaré su casa y traeré prosperidad. Y ese buen Dios ya te está sanando. Tienes fe en el Señor. Tienes fe en el Rey del Cielo.